es la luz de mis ojos, mi tranquilidad, la paz de mi guerra. Yo soy su puerto seguro, donde encuentra calma toda su tristeza. Ella es todo mi equilibrio, sabe estar serena y sabe ser tormenta. Yo por ella doy la vida y estamos unidos porque ella y yo somos mar y tierra. Mar y tierra. Te sentí un poco tensa en la clase de hoy. ¿Problemas con Leo? No, no hay problemas. Son ideas tuyas. Carmen, te conozco desde que teníamos... 12 años. Yo sé que no se te puede ocultar nada. Vale, vamos a un baño a casa, ¿no? Sabes, Claudia, no creo que tienes que molestarte. No necesitas venir a mi casa. Por supuesto que te voy a acompañar. Mírate, si estás hecho un manojo de nervios. Vamos. El arma desapareció como por arte de magia, Claudia. Pero, ¿había algún invitado a la fiesta que no conocieran? No, no. Todos eran amigos de Leo. Los vecinos y unos amigos del colegio de Martín. Dios mío. ¿Y Leo qué piensa hacer? ¿Qué va a hacer? Al pobre le dieron una sanción y lo suspendieron del trabajo 3 semanas. Amiga, solo nos queda rezar para que nadie dispare esa arma. Por supuesto, que la policía encuentre al ladrón. Cambiando de tema, no creas que se me ha olvidado el regalo de Martín. Tengo que salir a comprarlo. Y por favor, amiga, discúlpame por no haber podido venir a la fiesta. Tranquila, ya lo voy a entender. ¡Papá, amiga! 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 ¡